santo de Clara. El santo de Clara. Yo tenía un lobo de Mimi. Sí. Tenía un lobo más grande de Mimi. Estaba bañando. ¿Sí? Y se me pilló. No me diga. Así que lo dejé. Así que había dos lobos. A ver, cariño, que le voy a dar la teti al bebé. Ay, amor, yo he terminado. Hoy yo estoy vestida. Podemos... Mamá, cuando termine abrir la teta, sí. Jugamos. Vale, jugáis. Vale. Lo cambio y jugáis, ¿vale? Sí, eso. ¿Me puedes dar mi móvil, Clara? Vale. Mamá. Hola, Clara. Hola. 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 Ay, qué guapa. Hola. ¿Cómo te me ríes? Ay, qué guapo. Toma. Ay, qué guapo, mi bebé precioso. Mamá, qué mamá. Cariño mío. ¿Usted no ha leído tanto coro yo? No, hoy es el santo de Adrián. Hoy es su santo, no es su cumpleaños. Pero ya mismo es su cumpleaños. Y cumple un añito. Uno. Uno. Ábrelo. ¿Qué? ¡Adrián! Espérate, Clara, que se lo vamos a poner por aquí para que él coja de aquí. Mira, cógelo ahí. Tira. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es un juguete para mi tesoro, chico? Y para mí también. No. Esta es para el niño. Es chiquitito, duerme. Mira, es un santo. Y él tiene su regalo. Tú, para tu cumpleaños, ¿a quién le regalamos? A ti, no. Mira cómo te hemos traído otra sirena, ¿verdad? A ver la sirena. ¡Uy, por favor! ¡Qué chula, Clara! ¡Otra sirena! ¿Me la pongo? No, que nos vamos al cole, es que nos vamos eso, ya. Aunque no se le falta ponerle pila, esto se mueve y puede para pero que mira, las piezas así. La pieza la esa yo la guardaría tal y como está. Tarde y sí, ya me he maquillado. No es que haya sido algo espectacular, pero me he maquillado y este es el labial que me han regalado el Clarito. Oh, me encanta. Se queda chulísimo. Y nada, he pillado y me he dejado las mallas que llevaba en las zapatillas, pero me he quitado la sudadera, me pareció. Y me he puesto una blusa de esta, creo que esta es de Primark o de Lefties. No me acuerdo muy bien. Y entonces voy a arreglar, pero informa. Y esta es una de las mascarillas de las que me hizo mi madre. Que la estreno hoy. Esta no la había estrenado. Esta es la que tiene doble capa. Y nada, hoy mi padrino va a por Clara, porque le duele un poco la espalda. Así que voy primero a por Adrián y luego a por Clara. Hoy toca a por todas. Clara, ¿qué te estás comiendo? Un chupo. ¿Y Adrián? Ay, Adrián me la ha soltado y tú por aquí. Adrián ha visto a la hermana. Como tenía otro, digo, venga, voy a abrirle otro a él. Porque ha empezado a quejarse. Y madre mía, cómo se está poniendo. Ahora se lo mete en la boca. Está rico, Adrián. Uy, qué rico. A pispa. ¿Cómo es? A pispa. A pispa. Y se le pega todas las manos. Ahora las tenemos que lavar, ¿eh? ¿A que sí, Clara? Sí. Acá ahora tenemos que lavar las manos. A ver, cuéntale a la familia Solete, ¿tú cuántas habitaciones tienes? Tengo una de un cuarto de juego y otro para dormir. Anda, no me digas. ¿Y en el cuarto de juegos qué te ha puesto la mamá? Un juguete que tiene ahora juguetes. ¿Sí? Y los muñecos. ¡No me digas! ¡Qué guay! ¡Papá! ¿Qué pasa, Clara? ¿Qué estás chispeando? Estás chispeando. Hemos salido y... ¡Ah! Mira, que se me ha quedado sin batería. A ver,
sube a la esfera, venga. Que me caigo. Que te caes. Que eso, que hemos salido, son ahora mismo las 7 menos 5, 7 menos 10. Y habremos salido a las 6 a dar un paseo. Y hemos empezado a ver que se estaba poniendo el cielo sin el cielo. Pero es que está empezando a chispear. Ah, por aquí, Clara, por aquí. Adrián, ¿te has ido de paseo tú con tu moto? Ole, 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 ole. A ti sí, pero a mí no, cariño. ¿Qué? No, no, gracias. De verdad. Si pongo que me sobra siempre medio termo de sobra. Esto también me lo viví. Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día. Aquí el día de hoy. Mi niño ha sido santo por un día. Ya mañana vuelvo a ser bichillo de siempre. ¿Verdad, bebé? Me gustaría que vierais cómo se toma la papilla. La hacemos. Hasta ahora la hemos estado haciendo 180, pero desde hace unos días la estamos haciendo 210. Es papilla espesa. Se la come en nada, pero en nada. Y mirad cómo se queda. Topa ancho el tío, vamos. Y nada. Pues aquí tengo a Clara que se está, no ha tomado todavía nada. ¡Soy supernena! Clara, pero te tienes que tomar la leche, ¿vale? Yo no me llamo Clara, me llamo la supernena. Vale, supernena, pues tómate la leche, por fin. Ay, ya ha tardado un poquillo más en el baño, a ver. Y nada, con esta estampa os dejamos. Que paséis muy buena tarde. Nosotros vamos a ver si descansamos ya. Que lo que siempre os digo, que pase lo que pase y os digan lo que digan, que nada ni nadie borre la sonrisa de vuestra cara. ¿Tirarle un besito? Yo también. ¿Un besito? Yo también. Sí, un momento. Ay, está muerto el sueño. ¿Y tú un besito? A ver, Adrián, ¿un besito? Y un besazo a Macario. Un besazo súper grande ahí, muy bien. La leche, Clara. ¿Un besito, Adrián? Papá, Clara, no.